Pero en este caso vamos a, bueno, vamos a hacer referencia a qué es lo que pasa en este distrito en relación también con otros, porque parece ser que la tasa, las nuevas tasas municipales llegaron para quedarse y están cundiendo por las distintas comunas. Y en este caso, en Quilmes, situación que se trató en el Consejo Deliberante y bueno, vamos a ver con qué resultados. Estamos en comunicación telefónica con concejal de La Libertad Avanza, por La Libertad Avanza, ahí en Quilmes. Estefanía Albacetti. ¿Qué tal? Buen día, Estefanía. ¿Cómo te va? Sebastián Faría de este lado te saluda. Hola Sebastián, buen día. Muy bien, gracias. Uno cuando ya se entera de que se viene el agua, se viene la lluvia, hay algunos distritos acá en la zona que, bueno, uno ya espera que pase lo que pase, ¿no? Y en el caso de Quilmes, ¿cómo viene tratando la lluvia? Bueno, en el caso de Quilmes, basta que lluevan 3 o 4 horas para que se empiecen a inundar los barrios. Por multiplicidad de factores, en algunos casos hay bombas que no funcionan, en otros casos el problema inmenso que tenemos en la recolección de basura de Quilmes hace que las napas se tapen y evidentemente, perdón, los desagües se tapen y evidentemente no se atienden a tiempo, incluso cuando el pronóstico anuncia las lluvias y terminamos inundados con muy poca lluvia, con muy poca lluvia. Ya se inunda Quilmes. Claro, si se tapan los desagües es porque no están limpiando, ¿no? Exacto, porque lo que sucede es que en Quilmes tenemos hace ya bastante tiempo, por lo menos unos 3 años, el problema del achique, es que los recolectores de basura amontonan los residuos en determinadas esquinas, a veces Ah. quedan horas ahí amontonados hasta que pasa el camión y lo que pasa es que los perros las rompen, la basura se desparrama, Claro. después para cuando pasa el camión se lleva lo que quedó de eso y el resto queda tapando los desagües. Que luego, cuando llueve, bueno, generan la consecuencia de que se inunden los barrios. Tal cual, tal cual. Estefanía, estamos interesados en tocar con vos una temática que es en común en la región, teniendo en cuenta, digamos, que la fuerte presencia del peronismo, ¿no? Porque los intendentes, los oficialismos pasan por ese lado. Y en este sentido, en algunas comunas ya empieza a correr, se empieza a tratar, en el caso hoy de Loma de Zamora hay asamblea de mayores contribuyentes, para retocar, reformular la fiscal tributaria. Y en este sentido, lo que los oficialismos pretenden es que se implemente esta tasa de vialidad, ¿no? Denominada tasa de vialidad, pero es una tasa que tiene que ver con la carga de combustible. ¿Esto se trató en Quilmes? En primer lugar, tengo que decir que no es una tasa, sino que es un impuesto y paso a hacer una pequeña explicación de por qué. A ver. Las tasas no se aplican sobre bienes de consumo. Sobre bienes de consumo se aplican impuestos. Y vale aclarar también que el único que tiene potestad para aplicar impuestos sobre bienes de consumo, como en este caso sería el combustible, es el Gobierno Nacional. Así que, en primera medida, este proyecto es anticonstitucional. Por otro lado, lamentablemente, al tener el kirchnerismo mayoría absoluta, es decir, que tienen 13 de 24 concejales en Quilmes, se aprobó este impuesto anticonstitucional, porque bueno, porque no impo a ellos, al ser mayoría, no les ha importado el hecho de que sea anticonstitucional. Por otro lado, los mayores contribuyentes fueron recibidos en el Consejo Deliberante, y esto lo tengo que contar porque no son detalles, son señales. Fueron recibidos ese día desde tempranito en el Consejo Deliberante con una gran merienda, Coca-Cola, medialunas, en la sala de comisiones del HCD, compartieron esa merienda junto con los concejales kirchneristas, y después de eso, casi al unísono, uno solo votó en negativo, el resto votaron en positivo. Incluso sin decir nada al respecto, simplemente levantaron la mano cuando tuvieron que levantarla. Estefanía, ¿esta situación te llama la atención a vos? Digo, el hecho de que sean de tanta amabilidad y cortesía para con los mayores contribuyentes, la posibilidad, no sé, se me ocurre a mí, ¿no? La posibilidad de hacer lobby.
Sí, por supuesto que me llama la atención a mí y a todos los vecinos de Quilmes, que hasta ahora se habían mantenido bastante ajenos a la realidad del Concejo Deliberante de Quilmes. Nosotros desde nuestro espacio justamente lo que estamos haciendo y teniendo en cuenta que somos una minoría, el Bloque de la Libertad de Avanza somos solamente 2 de 24 concejales y por lo tanto las herramientas que tenemos para gestionar y para realmente cambiar algo, no son muchas, pero las usamos y las usamos de la mejor manera posible. Y una de las herramientas que nosotros tenemos es la difusión, algo que a mí desde el oficialismo de Quilmes, desde el kirchnerismo, se me critica mucho, se me reclama mucho, es el hecho de que yo uso mis redes sociales constantemente para exponer ante los vecinos de Quilmes qué se vota, qué no se vota, qué se propone, qué se dice, qué se hace y qué no. Datos muy concretos como lo que se gasta en publicidad y propaganda, que son 4 millones de pesos por día, como la cantidad de empleados municipales que hay en el municipio de Quilmes, que son 11.000, siendo que Quilmes tiene solamente 12.000 cuadras. Yo el otro día decía, Quilmes tiene aproximadamente un empleado municipal por cuadra, pero para pagar, para que te des una idea, para pagar un impuesto en la municipalidad, tenés que comerte una hora de fila, cuando deberíamos poder pagarlo a la esquina de casa, teniendo en cuenta la cantidad de empleados municipales que hay, ¿no? Y ni hablar de en general las entidades estatales en Quilmes, que tienen una atención mala, lenta, y en algunos casos existen empleados estatales que nadie conoce, que nadie nunca vio y que nunca trabajaron. Epa, Entonces, epa. todo esto el vecino de Quilmes lo tiene que saber, porque pasa muy rápido un periodo electoral y llega otro, y en el 2025 vamos a tener que estar votando de vuelta, en el caso del 2025 van a ser elecciones legislativas, y está bueno que la gente sepa que hay que prestar mucha atención al cuerpo local de la boleta. De la boleta que elegimos. No Estefanía. es. Estefanía, Sí. perdón, Rubén te saluda, Rubén Molina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bien, Rubén? no, que, para que no Bien, se gracias. escape, porque fue un poco, vos lo planteaste al principio, esto de la inconstitucionalidad. Bien, es inconstitucional desde el punto de vista de ustedes. ¿Van a hacer alguna presentación judicial en común? Porque esto está ocurriendo en todos los distritos. Ahora, como bien decía Sebastián, se está votando en Loma de Zamora, ya se votó en Brown, se viene Avellaneda. en Avellaneda, en Lanús próximamente. Digo, ¿va a haber una presentación ante la justicia? ¿Está previsto esto? Se está organizando, yo no soy abogada, pero hay muchos abogados que de forma voluntaria nos presentan las distintas alternativas legales, incluso vecinos que en forma particular están tomando cartas en el asunto. Obviamente siempre es mejor hacerlo de forma organizada, pero ten en cuenta que esto es muy reciente, entonces estamos esperando a que nos terminemos de organizar, pero te digo que no es una cuestión de perspectivas. Es anticonstitucional. El combustible es un bien de consumo. El único que tiene potestad para poner impuestos sobre los bienes de consumo es el gobierno nacional, dicho por el artículo 123 de la Constitución Nacional. O sea, es un dato, es un dato. No, a ver, Después, pero perdón, me sí. pongo un poco en abogado del diablo, digo, porque hay municipios, sobre todo de zona norte, tengo entendido, Vicente López, San Isidro, que ya hace un tiempo lo vienen, no sé si en la costa también lo vienen utilizando esta tasa o este impuesto, como bien lo decís vos. Sí, de hecho ese es el único argumento que desde el oficialismo se da cuando uno reclama el hecho de que es anticonstitucional. Pero a ver, que un gobierno local tenga mayoría y tenga la posibilidad de aprobar algo que es ilegal hasta que la justicia intervenga, no lo convierte en constitucional, lo convierte solamente en una avivada de un gobierno local que si pasa, pasa. Yo creo que la Claro. actitud que han tomado, que es la actitud que toman respecto de muchas cosas, es si pasa, pasa. ¿Me explico? Por De eso hecho, la si vos te fijas pregunta. en... Por eso la pregunta si ¿Cómo? está, digo, por eso la pregunta, digo, si están preparando algo, alguna presentación en común los concejales de todos los distritos de La Libertad Avanza, ¿no?
Mirá, no me hagas spoilerear cuestiones legales, Ah, bueno, porque bien. damos tiempo Mira también vos. a Listo. distintas maniobras, pero sí, Está bien. obviamente nadie se va a quedar con los brazos cruzados porque este ha sido un atropello demasiado grande, pero no contra una oposición o contra determinados concejales, no, no, es un atropello para con los ciudadanos, en mi caso yo me hago eco de los ciudadanos de Quilmes, pero es un atropello contra los ciudadanos de varias de las ciudades de Buenos Aires, como bien vos decías, lugares donde ya se ha aprobado por el solo hecho de tener mayoría. Me parece que es hacer abuso de una potestad legislativa que no está para eso, ¿no? Está para ser usada bajo las reglas de la Constitución. Estefanía, está claro de que el municipio, no solamente de Quilmes, sino también el resto de la región, están con una importante necesidad de recaudar, ¿no? Estamos hablando de una medida que pretende, bueno, entrar en vigencia con un fin recaudatorio. Acá lo que tiene que ver también es el dinero que se maneja desde el municipio, las arcas del Estado municipal y su correcta implementación. Mucho más ahora, teniendo en cuenta que desde el gobierno nacional, bueno, ya cerraron la canilla desde el punto de vista de la obra pública, ¿no? Mira, ese me parece que es un tema esencial justamente porque una de las cosas que más molesta respecto de la gestión de Mayra Mendoza en Quilmes es que ante la crisis económica que azota a toda la República Argentina, producto de los últimos gobiernos que han hecho nada más que desastres y que han dejado a la Argentina en total déficit fiscal y números en rojo, uno tiende a pensar, bueno, en una crisis y antes de seguir pidiendo plata prestada, vamos a ponerlo en el ejemplo de una casa. A mí me gusta mucho bajar a tierra y poner el ejemplo de una casa, ¿no? Antes de pedirle plata prestada a tu hermano, a tu primo o a tu viejo, cuando vos tenés deudas, ¿no recortás los gastos innecesarios de tu casa? Digo, ¿no? Uno se da gustitos o se da permitidos cuando los números están en verde, cuando los números están en rojo. Primero nos achicamos y después, si con el achique que hicimos, y realmente si recortamos todo lo que no hacía falta, la plata no alcanzó, y bueno, dale, pegale un llamadito a tu hermano, fíjate si te banca unos mangos hasta que te recompones. Pero no, esta gente se gasta 4 millones de pesos por día en publicidad, pero inventa un impuesto anticonstitucional para seguir recaudando. Perdón, perdón, Tenemos, perdón, como perdóname, dije al principio, sí, Estefanía, discúlpame. A ver, ¿4 millones por día en publicidad? 4 millones, ¿Escuché bien? esto está figura en el presupuesto de Quilmes, 4 millones de pesos por día en publicidad Ah, y esto sin está ánimos documentado de esto. acusar ni de juzgar a nadie. Te digo, yo como ciudadana, antes de entrar en este sistema institucional, me preguntaba, ¿por qué algunos medios locales, cuando hay una protesta masiva en Quilmes contra la intendente, te sacan como noticia que la intendente Mayra Mendoza acarició un perrito en Villa Itatí? Yo me preguntaba, ¿qué pasa? ¿No se enteraron estos muchachos del quilombo que hay en la otra punta de Quilmes? Y bueno, ahora viendo estos números, digo, no sé, ¿no? Como que uno podría ¿Ningún medio suponer. local retrató esto, reflejó esto, del aumento de este impuesto o tasa? Quizás sí, Muy pocos ¿no? mostraron el rec... Primero que te les cuento que los vecinos de Quilmes, mientras se estaba votando adentro del Consejo Deliberante este atropello inconstitucional, hacían una manifestación abajo de la lluvia porque no se los dejó pasar ni siquiera a la parte techada de la municipalidad. Y les estoy hablando de señoras con cacerolas, ¿eh? No de monos de 2 metros con palos y caras tapadas como los que van a manifestarse a Capital. No, no, no. Señoras con cacerolas en la mano, abajo de la lluvia, mojándose, mientras adentro del Consejo Deliberante, en la pequeña tribunita que tiene el HCD, los aplaudidores pagos de Mayra Mendoza aplaudían cada vez que un concejal kirchnerista le ponía el acento a una palabra. Eso salió en muy pocos medios de comunicación. El resto de los medios, Mayra logró que le apruebe un impuesto, fin, una tasa, ¿no es cierto? Porque lo van a llamar tasa, porque como Mayra quiere que lo llamen tasa, lo llamamos tasa. Estefanía, Entonces, por eso yo uso muchísimo mi herramienta de las redes sociales para poder mostrarle a los quilmeños la realidad a la cual no tienen acceso. Ahora a mí me llama la atención que se enojen con una concejal por el uso que le da a sus redes, ¿no? También. Además, dicho sea No, todo, tienen una obsesión con eso, sí. claro, sí, ojo que te están stalkeando, sí, están sabiendo todo de vos, todo, por lo menos lo que vas posteando. Pero también, Sí. nobleza obliga, Quilmes es uno de los pocos distritos que transmiten sucesiones por YouTube.
Hay otros que no, que le bajaron la palanca. Sí, no, Lanús también es Yo otro, creo que ya a esta altura hemos hecho que se arrepientan de tomar una decisión como esa. Era una época muy tranquila cuando empezaron a transmitir las sesiones del Consejo Deliberante en vivo, donde todos se querían entre todos, eran besos y abrazos por doquier. Bueno, pero acá nosotros ahora estamos en Lomas y bueno, hay un compañero tuyo, Fernando Iantorno, que fue amenazado. No, no sé si estás al tanto de esa, eso de esa no se, situación. No se transmitió eso, ¿no? Claro, no se transmitió. Nosotros lo replicamos porque, bueno, hablamos con Fernando. No sí, sé si está yo lo compartí. El Tano, como le decimos nosotros al concejal y entorno de Lomas de Zamora, que se la está recontrabancando también en un recinto muy hostil para con quien se atreve a trabajar de oposición, que es a lo que venimos, muy hostil, y sí, no se ha compartido en medios locales, pero nosotros desde las redes sociales lo levantamos. Y bueno, yo creo que las redes sociales se han convertido en la gran amenaza para todos los que quieren contar una parte de lo que pasa, nada más, ¿no? Estefanía, bueno, y a partir de eso preguntarte, porque acá hay una gran discusión, ¿no? Si uno seguía por el discurso de los intendentes o los oficialismos locales, el Estado Nacional los ha abandonado, no envía ayuda social, están todas las obras paralizadas. Bueno, hay una mirada distinta, hemos hablado con, bueno, nosotros hablamos por suerte con todos los sectores, así nos va también, ¿no? Pero bueno, claro, no, por ejemplo, qué sé yo, en Brown nos dicen, bueno, habrá que ver si toda esa plata no se la gastaron en otra cosa. ¿Vos cómo ves la situación, sobre todo desde Quilmes? ¿Llega la ayuda social? ¿Las obras públicas están paralizadas porque se la gastaron antes, lo paró el Estado, está mirando, auditando? Me permitiste contestar con un ejemplo. Dale, hace un tiempo yo saqué en mis redes sociales un video respecto de un cartel que pagamos los contribuyentes, obviamente, que decía que una obra había sido frenada porque Milei había decidido no financiarla más. Esa obra tuvo fecha de comienzo a principios del 2022 y debía terminarse con toda la guita que se había puesto, debía terminarse a fines del 2023. Javier Milei asume prácticamente a principios del 2024. La obra no estaba terminada y se cortó el financiamiento, es real. ¿Cuánta de esa obra, qué porcentaje de esa obra podríamos calcular que está terminada? Por lo menos el 80-90%, ¿no es cierto? Y sí. ¿Qué te faltó? Un pedacito. Si se tenía que terminar a fines del 23, la plata se había puesto, eran millones y millones y millones de pesos, la plata se había puesto, bueno, no, cuando te pones a investigar, resulta que esa obra estaba concretada solamente en un 20%, pero la guita no está. Bueno, llama la atención, ¿no? Como solemos hablar acá con el concejal Pedro Aquino, almirante Brown, quien está dice, escuchando, le mandamos un saludo. Se la patinaron en la campaña. Pedro, conocido, sí, con Pedro nos conocemos. Un amigo, además, ¿no? Acá en el piso no está, está escuchando. Está escuchando en su casa. Sí. O le dio Le mandamos un abrazo, Pedro. Dado hora libre a los chicos ahí de historia, clase de historia, hoy tema libre, hora libre. Y nos está escuchando a nosotros. En el caso de Quilmes, ¿cuáles serían por lo menos dos obras importantes que dejó ahí la expectativa por parte de los vecinos? Bueno, estas que te digo eran obras hidráulicas justamente para las zonas que se inundan, una que estaba a la subida del acceso de... Espera que te los quiero... Necesitaría leerte las obras hídricas, te los quiero leer textual. Claro, pero te los quiero leer obra, textual como los tengo... Esta obra que mencionás... Poneme las obras, pásame las obras. Estas obras que vos mencionás, esta para evitar inundaciones justamente... Sí. Una estaba en su segunda parte, ahora te voy a leer en cuanto me lo pasen el nombre de las obras. Una estaba en su segunda parte, era una extensión de una obra comenzada en Avellaneda, y la otra en su primera parte. Las dos eran hídricas. Eran los dos carteles que nosotros expusimos en ese video y que obviamente terminan siendo de las obras que más se sienten por el hecho de que se inunda. Entonces, no es lo mismo que algo a medio terminar, que uno le pone una bandera, una cinta de clausurado y ahí se termina la historia, porque en este caso era muy necesario, pero lo importante es que la plata estaba, la plata se puso, la obra no se terminó y la plata desapareció. Esto merita un pedido. Mira, acá las tengo. La red primaria de agua, refuerzo Avellaneda, etapa 2, sí, es una de las obras, y la otra que expusimos... Son obras hídricas, las dos son obras hídricas que tienen una cercanía importante una con la otra, las dos sin terminar, y la otra pertenecía a la zona de Villa Itatí.
Claro. La zona de Villa Itatí, una obra similar en la zona de Villa Itatí. Claro, además, obras importantes necesarias, ¿no? Porque si estamos hablando de obras hídricas para evitar inundaciones, y bueno, y Totalmente. Tenían que ser prioridad. a raíz de las últimas tormentas y cuando hay su destada, bueno, Quilmes está en la tapa de todos los medios de comunicación, ¿no? Los regionales y los Mira, y nacionales. esta, perdón, te quiero leer esta segunda porque me pediste un dato concreto y te lo quiero leer como corresponde. Red secundaria de agua, barrio Villa Itatí, nexo con Montevideo. Esa es la otra obra que nosotros expusimos, porque eran las obras que más denunciaban los vecinos, que se tendrían que haber terminado y no se terminaron. Estefanía, la última, y ya esto es en el plano estrictamente interno. ¿Qué onda dentro de la Libertad Avanza con la Julio? Porque en Loma está medio picante la cosa, con la Julio. ¿En Quilmes todo bien? Sí, todo bien. Estamos todos muy ocupados gestionando. Hablo en puntual por Quilmes, obviamente, pero sé que más allá de individualidades, es a lo largo y a lo ancho en general, por lo menos de la tercera sección, que es donde yo estoy más. Estamos tranquilos, cada uno está gestionando desde su lugar, estamos todos en consonancia, que es importante, todos tirando para el mismo lado. Nosotros, desde la Julio Argentino, hemos hecho una campaña muy grande en Quilmes. Tenemos un local, ya que hablamos de la parte política, tenemos un local en pleno centro, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen al 27, y funcionamos dentro de la Libertad de Avanza, siempre respondiendo a Javier Milei y haciendo todo lo posible para que este proyecto crezca. Y bueno, laburando en conjunto, cada uno con su estilo, cada uno con sus ideas, pero siempre tirando todos para el mismo lado. Y obviamente, como en todo partido político, nos putearemos un poco de puertas para adentro, ¿no? Pero eso es lo que pasa cuando uno le pone el corazón y la pasión a lo que hace, y cuando somos, todos buena gente tratando de que las cosas salgan bien. Es Siempre verdad van que a haber se. diferencias. Si no las hubiera, significaría que uno solo piensa por el resto, ¿no? Pero lo importante es que tiramos por el mismo lado y queremos que esto salga bien y que Quilmes salga adelante. No somos manada, dijo No, pero es Milei. verdad que se autodefinen como la cámpora de la Libertad Avanza por la forma. Por lo menos acá los acusaron de eso en Lomas. O dicen que ustedes Somos dicen un eso. poquito apasionados. Mira, si vos me ves a mí, yo Te me puedo noto. pasar Sí. de hablar muy seriamente en el recinto, de sacar la Constitución, para refutar argumentos, puedo pasar de eso a ponerme la remera de la Julio e ir a saltar una plaza de alegría cuando ganamos una elección. Quizás si se nos compara por lo pintoresco, por lo pasional, con otros espacios políticos así como un poco más populares, no lo tomo como un insulto porque sabemos perfectamente que a la hora de la gestión somos totalmente contrarios, así que bueno, que es la parte importante, ¿no? Tal cual, tal No cual. hay que parecer, no hay que parecer, sino hay que ser. Muy bien. En estas pasiones que no se corta internet, por lo menos en las transmisiones de las sesiones en el Consejo Deliberante de Quilmes. Estefanía ¿Sabes Albacetti, qué? sí. Me da un poquito de miedo. Sí, yo te digo que en cualquier momento esta gente nos deja de transmitir en vivo, pero vamos a ver si se la bancan un tiempo más. Se cae la señal. Bueno, se cayó el sistema. Levántalo. Estefanía Albacetti, referente de la Libertad de Avanza, concejal en Quilmes. Muchísimas Beso gracias. grande, ¿eh? Gracias, un abrazo grande y un saludo a Pedro allá en Brown. Bueno, Bueno, se bárbaro, lo han ¿eh? dado, está escuchando, está como loco, Che, saltando. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Una aclaración a vos, ¿eh? Está en el despacho, ese, está trabajando. Ah, ¿está en el Sí, está en el despacho? despacho, trabajando. ¿Es una vez? Sí, Oye, Dios, escuchando la entrevista, me dio ¿no? hora libre a los pies. Bueno, No, está en el despacho del Consejo, sí, del una vez. Consejo. El Consejo Liberal. ¿Qué no le crees? Sí, yo le creo. Si quiere, le mando una foto, ¿eh? Bueno.